Mi nombre es Giovanni Bermúdez y en este momento me dedico a ofrecer a la población con una frutería todos los productos que más demandan en su zona de confort, que es el barrio. A ver, la idea es bien sencilla, sustento alimenticio familiar. Yo vengo con mi esposa y dos hijos menores de edad, un varón de 5 años y una hembra de 2, y con mi esposa embarazada. Y debido a la situación que se nos ha presentado como extranjeros aquí en México, que se nos ha hecho difícil la contratación de trabajos y etcétera, hemos tenido que buscar los medios de sobrevivir, de subsistir, y me parecía que es una manera sana y que no afecta a nadie en un tercero para que haya un servicio que a la misma vez no me enriquece, pero me da de comer diario. ¿Hace cuánto empezaste este negocio? Este negocio tiene como 19 o 20 días nada más, y ahorita es que la gente me está conociendo. Más bien me ha provocado pérdidas, pero todos los negocios así son. Los principios son malos. Sí, yo voy hasta el mercado Treviño, ahí se paran los trailers, y bien le compro a los traileros o a los que venden por primera mano y ahí lo traslado en carretillas, en lo que parezca. Hasta aquí y aquí lo ponemos a la venta. Pero es una distancia muy larga para venir cargando o estirando la mercancía. Sí, es una distancia bien larga, son 1.8 km, pero yo no tengo transporte. O la traes a mano o le pagas a alguien que ya te estaría rindiendo menos los ingresos, porque mientras más gastas, menos ganas. Y platícanos, ¿hace cuánto llegaste aquí a la frontera? A la frontera de Matamoros específicamente va a ser 3 meses y medio, casi 4. ¿Y llegaste con la intención de cruzar a Estados Unidos? Bueno, la neta, yo vine a México para pedir asilo aquí. Lo que pasa es que el gobierno actual me lo ha hecho bien difícil. Y al demorarse tanto el asilo aquí, se me va a vencer la visa que tengo y de manera obligatoria. Me han ido corriendo hasta la frontera norte y aquí estoy. Sí le pedí asilo ya a los Estados Unidos porque el gobierno de México, para no usar palabras indebidas, le ha hecho muy lento el proceso. Pero ahorita también está detenido todos los procesos de asilo, ¿no? Sí, están detenidos los procesos de asilo, pero ya yo me he presentado a dos cortes. Estoy pendiente a la tercera corte con Estados Unidos, pero está detenido todo por el asunto COVID, por la contingencia COVID. ¿Y ha estado difícil? Porque me imagino pagas renta donde vives, pagas renta donde tienen el negocio. ¿Y cómo les va con las ventas? ¿No venden mucho ahorita? A ver, realmente eso es lo que me ha provocado pérdidas. Habíamos podido juntar en uno de los trabajos que había tenido alguna plática antes de llegar aquí y me estaba permitiendo eso. Entonces, lo que quedaba, decidimos rentar otro espacio, además del lugar en el que estamos viviendo, para que pudiéramos abrir este negocio, dado que donde vivo no tiene esas condiciones. No me lo permitió el rentero también. Que tenía que buscar otro lugar para poner el negocio. Y así la hice. Por eso es que te decía ahorita que hasta ahorita son solo pérdidas. Porque es pagos y pagos y pagos y pagos y todavía no hay ingresos grandes. ¿No sería más fácil para la gente migrante que hay aquí estar en el campamento, como muchos que están ahí recibiendo ayuda? A ver, sería más fácil para aquella persona que se cree que el gobierno de México le tiene que dar. Quien viene con la mente dispuesta a que te tienen que dar, sería fácil. Pero nosotros, la gran mayoría de los cubanos, si hablo yo en nombre de la gran mayoría de los cubanos que aquí estamos, y se nos hace fácil hacer lo que otros hacen. No trabajas, no haces nada y te lo ponen todo en la boca. El cubano no tiene sangre para eso. El cubano no está adaptado a eso. El cubano está adaptado a ganársela, a trabajarla. Entonces, además de que, siendo bien honestos, se le agradece muchísimo, aunque yo no sea partícipe de esos beneficios, lo que ha hecho el gobierno tanto de Estados Unidos como el de México por poner un campamento así, donde algún tipo de seguridad y algún tipo de estadía tiene todo aquel que asista ahí. Pero en realidad 100% higiénico, 100% saludable, valga la redundancia una y otra, o 100% bueno no es el campamento, porque las condiciones no son las mejores. Yo sé que son las que se pueden ofrecer, porque todas las personas que se ocupan de que eso funcione son ONG y organizaciones sin fines de lucro. Entonces dan lo que pueden. No critico, al contrario, agradezco muchísimo lo que hacen. ¿Ha sido difícil o te imaginaste alguna vez enfrentar una situación como la que viven tú y tu familia acá? Bueno, la realidad nunca lo imaginé. Siempre pensé que cuando llegáramos a México íbamos a estar bien. Esa fue la promesa que le hice a mi esposa, que mientras transitáramos por Centroamérica todo iba a estar en peligro, pero que cuando llegáramos a México todo iba a estar bien. Y realmente no fue muy así.